¿Cuáles son las razones del rey Carlos III para visitar Notre Dame? Son muchas las razones, Valentina, y de hecho el rey todavía está aquí en la explanada. Les quiero mostrar una imagen muy, muy gráfica, y es la de los trabajadores que participan en la reconstrucción de la iglesia. Usted los puede ver allí en un balcón de la catedral mientras el rey se reúne con los arquitectos a cargo de la reconstrucción. Hace un rato también habló con los bomberos, que le contaron cómo trabajaron esa noche de abril del año 2019 para poder extinguir este incendio. ¿Por qué le importa tanto al rey Carlos III esta catedral? Él dice que es una de las joyas de la arquitectura occidental, pero justamente fue de las primeras autoridades que envió una carta al presidente Macron cuando se produjo el siniestro, diciéndole que tenía el corazón roto con este incendio, que a él lo tocaba mucho y que él sabía la importancia que tenía este monumento para los franceses. ¿Y por qué? También porque él siente que vivió la misma experiencia en el año 1992, cuando el castillo de Windsor, uno de los favoritos de la reina, se quemó. Recordemos que él pasó ahí parte de su infancia, aunque no estuvo durante ese incendio, sí lo vio a través de la televisión y rápidamente, como pudo, llegó hasta Windsor para acompañar a su madre, a quien las televisiones del mundo vieron vestida de amarillo observando este incendio. Así que también es muy importante la experiencia que él ha pasado y al gobierno francés, y que seguirá pasando en lo que es la reconstrucción de Notre Dame, porque también ese castillo de Windsor tuvo que ser reconstruido con muchas donaciones de privados también, Valentina. ¿Y qué podemos destacar del discurso del rey ante el Senado francés? Sí, un discurso político, el único que va a dar en esta visita de 3 días a Francia. Lo más importante, eso que dijo sobre Francia, ¿no? Que dice que seguirá siendo uno de los mejores amigos del Reino Unido de Francia, y que seguirán juntos a través de la historia, como lo han estado, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. De hecho, ayer estuvo ahí en ese monumento al soldado desconocido, en el Arco de Triunfo. Por allí comenzó, él dijo, su visita justamente con ese objetivo, para recalcar esa amistad en favor de la libertad. También recordó cuando de Gaulle, el general francés, comenzó la liberación de Francia desde el Reino Unido, y ahí estaba su abuelo George VII. Y también dijo, hoy estamos juntos frente a la amenaza que significa Rusia y el conflicto en Ucrania. Nuevamente la paz está siendo, ¿no es cierto?, alterada en el continente europeo, y nosotros seguiremos juntos, dijo, hasta que se llegue a la victoria de Ucrania. Y hablando de la triple, de la entente, que fue justamente la que dio origen a la triple entente, la entente cordial, ese acuerdo de Francia y el Reino Unido, potencias coloniales para no agredirse mutuamente, de 1904, que el próximo año cumple 120 años. Él dijo, yo propongo que esta entente cordial la ampliemos hacia también la protección del medio ambiente, creemos otra entente sobre la preservación del planeta y la biodiversidad. Justamente es uno de los temas preferidos del rey Carlos III.